Y nos bendices con amor eterno, Padre. Te damos gracias en esta hermosa tarde, Señor del cielo. Recibe nuestra alabanza, Señor. Trae con bien a mis hermanos que vienen de camino, Señor del cielo. Dios eterno, queremos exaltarte, glorificarte y exaltarte, Dios amado. Como tú lo mereces, Padre bendito. Gracias, Señor, porque hasta aquí tu mano nos ha sostenido, Padre lindo. Te damos gracias y te pedimos todo esto en el amoroso nombre de tu Hijo Jesús, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Amén. Vamos a alabar al Señor en esta hermosa tarde de gloria al Señor con este hermoso alabanza que dice: Tuyo soy Jesús. Gloria al Señor. Alabanzas a su nombre. Tuyo soy Jesús, ya escuché la voz de tu amor hablándome aquí. Más anhelo en alas de fe subir y más cerca estar de ti. Aún más cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh buen pastor, a seguirte a ti me consagro, hoy, constreñido por tu amor. Y mi espíritu, alma y cuerpo doy por el servirte, mi Señor. Oh, más cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh Salvador. Oh, más cerca, cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh buen pastor, oh cuán pura y santa delicia es de tu comunión gozar. Y contigo hablar y tu dulce voz cada día escuchar. Oh, más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh salvador. Oh, más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. De tu grande amor no comprenderé cuál es la profundidad. Hasta que contigo Jesús esté en gloriosa eternidad. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh buen pastor. Somos del amantísimo Dios. Nos lleve cerca día a día a su dulce presencia. Dice este canto: Quieres ser salvo de toda maldad. Alabanzas a nuestro Dios. Quieres ser salvo de toda maldad. Tan solo hay poder. En mi Jesús quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús, hay poder, poder sin igual poder en Jesús quien murió, hay poder, poder sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder y poder sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder, en la sangre que Él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que él vertió. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, poder, sin igual poder, en la sangre que Él vertió. Asallado en Cristo, plena salvación, por la sangre que Cristo vertió. Toda mancha, lava de tu corazón, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre, en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Tendrás ropa blanca al venir Jesús, eres limpio en la fuente de amor estás listo para la mansión de luz eres limpio en la sangre eficaz eres limpio en la sangre en la sangre de Cristo Jesús es tu corazón más blanco que la nieve eres limpio en la sangre eficaz Vive siempre al lado de tu salvador. Por la sangre que él derramó del pecado, eres siempre vencedor. Eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre, en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Cristo ofrece hoy pureza y poder, oh, acude a la cruz del Señor. En la fuente es que limpiará tu sed, oh, acude a su sangre eficaz. Eres limpio en la sangre, en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón que la nieve. Eres limpio en la sangre, eficaz, Oh, bondad tan infinita hacia el mundo pecador. Dios en Cristo revelando su eterno y santo amor es Jesús para mí, la esperanza de salud. Solo en Él, solo en Él hallaré la divina. Firmamento como el insodable mar es la gracia salvadora que Jesús al alma da, es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en él, solo en él yo hallaré la divina plenitud, aunque fueren tus pecados, rojos como el carmesí. En el río del Calvario hay limpieza para ti. Es Jesús para mí, esperanza de salud. Solo en Él, solo en Él hallaré la divina plenitud, aunque fueren tus pecados rojos como el carmesí. En el río del Calvario hay limpieza para ti. Es Jesús para mí. La esperanza de salud. Solo en ti hallaré la divina plenitud. Es Jesús para mí, la esperanza de salud, solo en él hallaré la divina plenitud. Aleluya, bendito sea su nombre. Hermoso nuestro divino Salvador. Entonemos este hermoso canto. Grande gozo hay en mi alma hoy. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está. Y su paz, que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso pasó todo el tiempo bien feliz. Porque veo de Cristo la sonriente paz, grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodía a mi rey. En su amor feliz y libre soy, y salvo por Oh, cuán hermoso pasó todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mi aleluya. Hay un canto en mi alma hoy, melodía a mi reino. En su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo, Juan Hermoso. Paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí. Paz divina hay en mi alma hoy porque Cristo me salvó las cadenas rotas ya están Jesús me libertó grande cosa cuán hermoso pasó todo el tiempo bien feliz porque veo de Cristo la sonriente paz, grande gozo siento en mí, gratitud, hallé mi alma hoy y alabanza a Jesús por su gracia a la gloria, voy gozando. Hermoso. Paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz, grande gozo siento en mí. Gozándome, yo voy para aquel hogar, caminando, caminando. Yo siempre no me quiero aquí quedar, caminando para que hogar, caminando, caminando para aquel hogar donde está Jesús, caminando, caminando. Señor Jesús, dejando yo este mundo con gozo voy, caminando, gloria a ti, caminando al divino Salvador. Jesús ha prometido contigo, estoy caminando para que lo gane. Caminando, caminando. Aquel hogar donde está Jesús, caminando, caminando de la mano del Señor Jesús. Yo quiero pecadores también llevar, caminando, caminando, pues siempre no me quiero aquí quedar. Caminando para que el hogar. Caminando, caminando para que hogar. ¿Dónde está Jesús? Caminando, caminando de la mano del Señor Jesús. Entonces yo a Cristo feliz veré en la gloria, en la gloria, por siempre con los santos le alabaré en aquel hermoso y bello hogar. Caminando, caminando. Caminando, caminando de la mano del Señor Jesús. Caminando, caminando para aquel hogar. Donde está Jesús. Caminando. Señor Jesús, alabanzas a nuestro Dios, caminando día a día, tomando su mano preciosa. Vamos a entonar este hermoso himno 147. Gloria al Señor. Me hirió el pecado, bendito sea su nombre. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi Bendijo en su amor en la cruz, en la cruz. Do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la Fue allí por fe do vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen señor. Su sangre derramó por este pobre pecador a quien así salvó. En la cruz, en la cruz, no primero vi la luz y las manchas de mi alma. Yo la fe. fue allí por el pedo, no vi a Jesús. Y siempre feliz con el seré. Venció la muerte con poder y al cielo se exaltó. Aleluya. Confiar en él es mi placer. Morir no temo yo. En la cruz, en la cruz, no primero vi la luz. Y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe a Jesús. Y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue. Solo no estoy. Mando el Consolador. Divino Espíritu me da perfecto amor. En la cruz de la cruz, no primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré venció la muerte con poder. A la muerte le dijo, muerte, yo seré tu muerte. Alabanzas al Rey del Cielo. Tan precioso el nombre de nuestro Dios. Tan hermoso que ante tu solo nombre huyen las huestes del infierno. Precioso su nombre. Entonemos esta hermosa alabanza. Tan dulce el nombre de Jesús. Tan dulce el nombre de Jesús. Sus bellas notas al cantar, que en la alma llena al proclamar el nombre de Jesús Cristo. Oh, qué dulce. Cristo, yo te aclamaré por siempre, oh mi Cristo, adoro el nombre de Jesús. Jamás me faltará su amor. Y pone aparte de mi dolor el nombre de Jesús, Cristo, oh, qué dulce. Jesús, que mi pesar pudo. siempre, oh, me Cristo, el dulce nombre de Jesús, por siempre quiero. A tu nombre. Comprado con sangre por Cristo, con gozo al cielo yo voy, librado por gracia infinita, ya sé que soy hijo, yo soy, lo sé, lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, lo sé, con Cristo al cielo yo voy, soy libre de pena y culpa, su gozo me hace sentir, Él llena de gracia mi alma, con Él estando le sé vivir, lo sé, lo sé. Comprado con sangre yo soy. Lo sé, lo sé. Con Cristo al cielo yo voy. En Cristo yo siempre medito. Y nunca lo puedo olvidar. Callar sus favores no quiero. Voy siempre a Jesús a alabar. Lo sé, lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Seguro sé que la belleza del gran rey yo voy a mirar. Ahora me guarda y me guía. Y siempre me quería ayudar. Lo sé, lo sé. Comprado con sangre yo soy. Lo sé, lo sé. Con Cristo al cielo yo voy. Seguro sé que la belleza del gran rey yo voy a mirar. Ahora me guarda, me guía y siempre me quiere ayudar. Lo sé, lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Yo sé que me espera corona, la cual a los fieles dará. Jesús Salvador en el cielo, mi alma con él estará. Lo sé, lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, lo sé. Con Cristo al cielo yo voy. Qué hermoso. Sabemos que fuimos comprados con esa sangre linda. Vamos a entonar este hermoso canto titulado Crucificado por mí fue Jesús. De una manera sobrenatural te ama el Rey del cielo. Alábalo y exáltalo con gozo, con alegría. Ámalo día a día. Bendito su nombre. Alabanzas al Rey. Crucificado por mí fue Jesús de tal manera me amó. Sin murmurar fue llevado a la cruz de tal manera me amó. De tal manera me amó. De tal manera me amó, Cristo en la cruz del Calvario murió. De tal manera me amó, el inocente Cordero de Dios. Manera, mi amor, que por salvarme sufrió muerte atroz, de tal manera, mi amor. Murió de tal manera, mi amor, en mi lugar padeció aflicción. De tal manera, mi amor, ya consumó mi eternal salvación. De Manera me amó, de tal manera me amó, de tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió. Tu nombre. Cristo tan solo pudo amarme, nada podrá de Él separarme, pues con su sangre me redimió. Ahora soy de Good evening. Pertenezco a... smelly tributable toda gloria, pues lo yo por su grande amor, adorable oh Iglesia, por Jesús tu redentor. Su gracia, libre por su grande amor, adorable, 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 al Salvador. Toda gloria, pueblo suyo por su gran de amor adora. gloria gloria, pueblo soy yo por su grande amor. Entónale un canto nuevo. huestes libres del Señor, si sí, mi rey, tierra, cielo, mar. Al trino Dios, yo te adoro, yo te adoro, yo te adoro, buen Jesús, yo te adoro, reveré. Santo de mi Dios, yo te adoro, sí, señor. Yo te adoro, yo te adoro, pues, Jesús, yo te adoro. Reverente. Santo de mi Dios, solo tú eres santo, solo tú eres digno, tú eres hermoso y maravilloso. Tu espíritu y que tu luz brille, que tu gloria llene. Ahora mismo este lugar solo tú eres santo. Solo tú eres digno, tú eres hermoso, sí, mi rey y maravilloso derrama tu espíritu y que tú los Hoy tu gloria llene ahora mismo este lugar. Solo tú eres santo. Solo tú eres digno. Tú eres hermoso. Y maravilloso, si sí, padre derrama tu espíritu y que tu luz brille, aleluya, que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Hay momentos tan especiales junto a ti, Señor, si sí, mi rey y hay momentos tan especiales junto a ti, Señor. que puedo sentir tu presencia en los que puedo recostarme en ti en los que puedo yo tomar aleluya de tu amor en los que puedo Abraza el alma, Dios eterno. En los que puedo recostarme en ti. En los que puedo yo tomar de tu amor. Gracias, Señor, te damos en esta tarde. Porque ese amor, Padre bendito, que tú nos das, Señor, abraza nuestra alma, Padre. Dios eterno, gracias te damos, Señor, bendito, porque por tu amor y tu misericordia estamos de pie, Señor. Gracias, bendito, Salvador, porque nos has mirado, Señor, con compasión, Señor. Porque bendito seas, Padre, bendito, porque no nos has pagado, Señor, conforme a la maldad del ser humano, Señor. Padre bendito, he aquí, Señor Dios Dios eterno, tú recalcas al hombre día, tarde y noche que se acerque y se allegue a su Creador. Que eres tú bendito salvador amantísimo dios hoy que hay tiempo dios eterno hoy que las puertas están abiertas señor he aquí llegará el tiempo que se cerrarán las puertas señor dios eterno padre mío tengas tu misericordia de las naciones mira cada una de ellas padre bendito padre bendito lo que está sufriendo señor y en cada una de ellas hay hombres y mujeres que te tienen temor y temblor tal vez sea un puñado mi Dios tal vez sean tan contables con los dedos Padre bendito pero por esos hombres y por esas mujeres por esos niños por esos ancianos tengas tú misericordia de las naciones Señor Mira padre bendito, el hombre violento se levanta, Señor, para querer acabar y destruir al menesteroso, pero he aquí, padre, en sus planes sean frustrados, bendito Dios. Defiende al hombre, padre bendito, al justo, padre, tú lo, lo rodearás como escudo, padre lindo. Tú eres fiel y verdadero, padre lindo, y creo en ti, Señor bendito, porque hasta aquí he visto tu gloria, mi Señor, bendito Dios. Del los milagros y hazañas que mis ojos han podido ver, Padre, que mis manos han podido tocar, Dios eterno, porque me lo has permitido. Y no solo a mí, a muchedumbre de varones y mujeres, a los cuales tú les has hablado, mi Señor, aquellos que les has dado un milagro, Padre, para que vean tu poder y no puedan decir y negar tu grandeza y tu majestad. He aquí si ellos se vuelvan atrás, Padre, lamentable y triste será. Padre, Padre bendito, porque traes, Señor, recompensa para ese hombre y esa mujer. Padre bendito, guárdanos a nosotros, aunque nos hablen mil voces, Señor, no permitas que la sigamos, sino que te sigamos a ti, Señor bendito, hasta el último aliento de nuestra vida, sea para agradarte a ti, Divino Dios. Te damos gracias en esta tarde. Habla nuestra vida en el poder de tu gracia. Te lo pedimos en el amoroso nombre de tu Hijo Jesús. Aleluya. Amén. Así vamos a dar lugar a la bendita palabra del Señor. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Vamos a abrir las sagradas escrituras en el Salmo 138, versos 7 y 8. Gloria a nuestro Dios y Padre Celestial. A nuestro Dios sea la honra, la gloria, toda alabanza y toda adoración. La palabra del Señor dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salmo 138, versos 7 y 8. Amén. La palabra del Señor dice así. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Bendito Dios y Padre Celestial, tuya es la honra, la gloria, la alabanza y toda adoración. Venimos delante de ti, poderoso y maravilloso Dios, pidiendo, Padre, que hables a nuestra vida, que tú vengas a hablarnos a través de tu preciosísima palabra, a través de tu Espíritu Santo, vengas a convencer a cada uno de nosotros de la necesidad de buscar tu rostro. Gloria a tu nombre. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede usted tomar su lugar. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Pasamos a nuestro tema en esta noche. Nuestro tema se titula, de mis enemigos me librará tu diestra. De mis enemigos me librará tu diestra. Bendito sea el Señor. La palabra del Señor dice, si anduviera yo en medio de la angustia, tú me vas a vivificar. Contra la ira de mis enemigos, extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Miramos el poder de Dios, la gracia, la misericordia, la bondad perfecta de nuestro Dios y Padre Celestial, de cómo Él tiene poder para librarnos. Si andamos en medio de la angustia, vamos a mirar cómo Él nos va a vivificar. En la angustia Dios te ampara, te protege y te da vida. En el momento en que tú te sientes ahí tan, tan triste, tan solitario, porque la angustia te produce esto, soledad, tristeza, dolor. Pero en ese momento donde tú te sientes en esa angustia, aparentemente, digo en apariencia, porque Satanás te hace mirar cosas que no son reales, porque nuestro Señor, Dios Todopoderoso, se comprometió a estar con nosotros todos los días hasta el fin de este siglo. Y Él dice, no te dejaré ni te desampararé, contigo estaré en la angustia. Por eso miramos que el salmista dice: Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Tú me vas a ofrecer vida y vida en abundancia. La Biblia dice: Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano. Contra la ira de mis enemigos. La Biblia dice que nosotros tenemos enemigos. ¿Sabía usted? Hay imperios gobernadores de tinieblas donde Satanás está operando y viene a ocupar a hombres y a mujeres para que se consideren enemigos nuestros, aunque nosotros no les hayamos hecho ninguna ofensa. Satanás se procura de todo esto. ¿Sabe por qué? Porque él quiere terminar con la obra de las manos del Dios Todopoderoso, porque él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos somos obra y hechura de la mano poderosa de nuestro Dios todopoderoso alabe glorifica al Señor por eso dice contra la ira de mis enemigos tu mano la Biblia dice contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano qué bonito Dios extiende la mano poderosa y te salva Dos, Dios extiende el poder de su gracia y te rescata, gloria al Señor. Por eso dice, me salvará tu diestra. El poder de Dios, la gracia de Dios, la misericordia nos va a salvar de este enemigo que se llama como diablo, que el Señor lo reprenda. Él no tiene parte ni suerte. En la congregación donde están los, ¿quiénes son los santos? Alabamos y glorificamos el nombre de Dios, porque ahora somos realeza de santidad. Miramos el poder de Dios, cómo hizo una regeneración. Nos hizo nacer de nuevo. Y en ese nacimiento de nuevo... De, de, de que el Señor quitó lo sucio y limpió, ahora venimos a ser un linaje escogido. Por eso la Biblia dice, extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Esto es lo que miramos día con día, a cada minuto y a cada segundo, porque Satanás quisiera acabarnos, pero no lo va a lograr. Porque mayor es Dios que está con nosotros que aquel que está en el mundo. Y el Señor, Dios Todopoderoso, tiene un propósito personal para cada uno de nosotros. Y el Señor va a cumplir su propósito en donde en mí. Él va a cumplir ese propósito encima del espíritu de oscuridad y de tinieblas. Lo va lo va a alejar, lo va a apartar, acuérdense. Lo va a alejar de nuestra vida, lo va a apartar y Dios va a cumplir ese propósito que tiene para mí. ¿Por qué? Porque tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Miramos que la misericordia de Dios es para siempre. Por esto es que nos va a librar de la angustia, nos va a librar de mano del enemigo, nos va a librar. Con, con esa misericordia, con ese poder, con esa gracia. Y el salmista dice, no desampares la obra de tus manos, como una oración, una súplica, una invocación, no desampares la obra de tus manos, de mis enemigos me librará tu diestra. Mira, hermanos. Nosotros no podemos decir que estamos caminando solos porque el poder de Dios está aquí. Nosotros no podemos decir que caminamos en soledad, o solitarios, no mis hermanos, porque el Señor está con nosotros. Usted no puede decir, no tengo familia, no tengo nadie en que me defienda, no tengo nadie en que esté a mi lado, no tengo nadie en que me apoye. Usted tiene al rey de reyes, al Señor de señores al alto refugio, a la roca eterna, al poderoso y al santo de Israel. Alabe, glorifique al Señor. En el Salmo 3, versos 7 y 8, en nuestro primer punto dice, levántate, Jehová, sálvame, Dios mío. Bendito sea el Señor. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebraste. Las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. Gloria al Señor. Miramos a través de la palabra del Señor cuán maravilloso y poderoso es nuestro Dios. El salmista dice, levántate Jehová. Sálvame, Dios mío, porque tú heriste a mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebraste. Mire qué hermoso es mirar la defensa de Dios. Mire qué excelente es mirar un Dios que continuamente nos está defendiendo de mano del mismito diablo, de mano de aquellos que te odian de mano de aquellos perversos que no te quieren mirar, que tú estés tranquilo y que tengas paz, porque el enemigo se ha procurado de hacerte caer en el lazo del cazador, pero nuestro Dios está para defenderte, está para defenderte de una manera excelente, de una manera maravillosa. Por eso Dios tiene poder para quebrarle los dientes aquellos aquellos que se consideran nuestros enemigos. ¿Será que alguien se podrá considerar enemigo nuestro sabiendo que tenemos una defensa tan poderosa? <coughs> Dígale usted. ¿Será que el diablo se quiera sentir con esa capacidad para enfrentarse a Dios? Yo digo que no. Él es tan cobarde. <coughs> Él es tan falso y tan mentiroso que no lo va a querer hacer. No va a tocar a los hijos de Dios. Alabe, glorifique al Señor. Por eso es importante que la iglesia de Cristo camine en santidad para que tenga una defensa tan especial y tan perfecta. Porque esta defensa solamente es para la iglesia de Cristo. Solamente es para los hijos de Dios, donde usted va a mirar la recompensa del impío, del malvado, de que no le va a ir bien, le irá muy mal, la va a pasar muy mal, porque habrá caído en la ira y en el juicio de Dios, que nuestro Dios es perfecto. Va a caer ahí, por eso nosotros... Tenemos que caminar en santidad, porque los dientes de los perversos que hizo Dios, los quebraste. Las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo, sea tu bendición. Solamente sobre su pueblo es la bendición. No es para los malvados, solamente es para el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo. Alabe, glorifique al Señor. Nuestro punto número dos. Sean avergonzados y turbados mis enemigos. Salmo 68, verso 10. La Biblia, la palabra del Señor, dice así, apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad. Qué bonito cuando tú buscas a Dios, hermano, hermana. Tú te apartas de todos los malvados. Dios nunca va a permitir que la iglesia de Cristo compagine con los hijos de perdición. Escúchelo bien, jamás. Dios nunca te va a dejar en orfandad para que tú camines de la mano con el diablo. Claro que no. Apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro, Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración, por lo tanto, sean avergonzados, se avergonzarán y se turbarán como muchos, muchos, todos mis enemigos. Qué bonito, qué bonito cuando Dios permite esto, cuando tú oras, cuando tú clamas. Se avergonzarán y se turbarán mucho. Todos mis enemigos se volverán y serán avergonzados como de repente. ¿Sabía usted que nuestros enemigos de pronto como que tienen mucho poder? Como que se sienten de una... Son tan soberbios que nos miran por debajo del hombro, como que ellos tienen cierta autoridad y cierto poder. Pero cuando llega mi Señor Dios Todopoderoso y escucha el ruego, escucha el lloro, escucha la súplica, escucha la oración, Él ha recibido, Él recibe la oración. Por lo tanto, serán avergonzados y turbados mucho todos mis enemigos. Ahí serán avergonzados y turbados. Todos mis enemigos. ¿Y qué va a hacer? Se volverán de repente. Serán avergonzados como de repente. De pronto Dios los va a bajar hasta el suelo. Los va a humillar de repente. Y cuando ellos se miren ahí van a decir, verdaderamente este hombre, esta mujer tiene defensa de parte de quién, dígalo. De Dios. De mis enemigos me librará tu diestra, esos enemigos tan viles que malinforman a uno, que hablan de uno, que su le con su lengua lisonjean. Pero Dios tiene mucho poder para defendernos. Él nos va a librar con su diestra. De mis enemigos me librará tu diestra, su poder, el Todopoderoso, el Rey de Reyes. Hay poder y victoria en la sangre poderosa de Cristo Jesús que está para defendernos. La Biblia dice en el Salmo 18, 37 al 42. La palabra del Señor dice en nuestro punto número 3, perseguí a mis enemigos y los alcancé. Perseguí a mis enemigos y los alcancé y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen. Cayeron debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerza para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas para que yo destruya a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien salvase. Aún a una Jehová, pero no los oyó. Y los molí como polvo delante del viento, los eché fuera como lodo de las calles. Vea qué poder y qué autoridad Dios nos ha dado. Perseguí a mis enemigos y los alcancé, la Biblia dice, y no volví hasta acabarlos. Usted ha visto esas armas tan poderosas que Dios nos ha dado. Usted sabe utilizar las armas de su milicia cuando el enemigo se pone al frente de usted para una lucha, para una batalla campal. Escúchelo bien. Una batalla campal donde eres tú o es el diablo. ¿Y quién va a ser el que va a tener la victoria? Nosotros en el nombre de Jesús. Por lo tanto, vamos a tomar las armas de nuestra milicia, que ya lo hemos venido mirando, que es exclamar a Dios. La Biblia dice: Ha oído Jehová la voz de mí lloro. Lo hemos leído, ¿eh? acuérdense, ya lo leímos. Ha oído Jehová mi ruego, ya lo hemos leído. Por lo tanto, el Señor ha recibido mi oración. Y todos estos viles desgraciados que no tienen gracia, serán avergonzados y se van a turbar mucho todos mis enemigos. Se van a dar cuenta que de repente les van a venir todas esas calamidades, todos esos grandes males. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que es como justo. Tenemos un Dios que que es fiel. Cuando tú no te defiendes en tu carne y te defiendes en las armas de tu milicia, tus enemigos van a ser avergonzados. Tus enemigos, tú los vas a perseguir, los vas a alcanzar y no vas a regresar hasta verlos como. ¿Es bíblico? Amén o no amén porque alguien por allá fuera que lo escuche usted cree que le va a gustar les va a parecer bien yo le digo le digo al hombre cuando llego a una a una pelea por ahí de, de entre entre bandas hace mucho tiempo hubo una pelea de bandas yo recuerdo bien que empecé a mirar uno sacó la pistola otro traía una varilla pero súper grande y le decía si me disparas, mira, aquí tengo a tu familia. Y con la varilla yo les voy a dar a todos. Y yo empecé a mirar ese pleito callejero. Y dentro de ese pleito callejero, el Espíritu de Dios me habló y me dijo, ve, para que tú conozcas mi poder. Corre, para que tú sepas quién es tu Señor y de quién vas a hablar. Recuerdo bien que cuando yo miré ya estaba en medio de esa de ese pleito callejero. Y a uno le dije, me das la pistola, porque si no, yo te saco de ahí. ¿A quién cree usted que le estaba hablando? Al diablo mismo. El hombre se me quedó mirando y me dijo, sí, aquí está, bájala, tírala al suelo. Y al otro le dije, entrégame esa varilla o te saco de ahí. Parecían niños bobos indefensos y empezaron a entregar sus armas. Oiga, la arma poderosa que tenemos. Perseguí a mis enemigos y los alcancé y no me regresé hasta acabarlos. Porque ¿sabe quiénes son nuestros enemigos? El imperio de gobernadores de tinieblas, de oscuridad llamado Diablo y príncipe de este mundo. No se asuste, así dice la palabra del Señor que allá en el mundo le llaman príncipe de este mundo, porque si ahorita salimos de estas instalaciones donde está la paz, donde está el gozo, donde está la misericordia, vamos a encontrar por allá afuera que está la narcomafia, que están los violadores, que están los secuestradores, que están los trata de blanca, y vamos a mirar un sinfín de aberración de muchos enemigos que están operando en... Hombres y mujeres siendo instrumentos de desgracia y de maldición por el mismito diablo, y que nosotros tenemos la autoridad y la capacitación porque tenemos las armas de nuestra milicia que se hacen a través de la oración con lloro, que se hace a través de la oración con súplica, que se hace a través de la oración intercesora. Y que recuérdelo bien: la oración del justo puede mucho. La oración de una mujer justa mueve montañas. Porque cuando Satanás te mira y busca que no tienes nada de, de maldad ni nada de que avergonzarte, a él le cae como una patada al hígado, y mejor se aleja, porque dice: Este hombre y esta mujer me van a acabar ahorita. Y mejor se va. Perseguí a mis enemigos y los alcancé y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen. Tú vas a herir a Satanás, a, sus, a todos sus achichincles. Lo vas a herir de una manera que no tengan ganas de levantarse y mucho menos de acercarse a ti. ¿Por qué? Cayeron debajo de donde, De mis pies. ¿A dónde está Satanás? ¿Dónde lo puso Dios? Lo puso debajo de nuestros pies. Ahí lo puso Dios. Porque recuérdelo bien, mi Señor Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario. De manera que Satanás no tiene ningún poder. Nuestros enemigos no tienen poder. Porque de mis enemigos me librará tu diestra, oh Jehová. Rey de reyes, señor de señores, alto refugio, roca eterna, escudo alrededor mío y mi libertador, y quien levanta mi frente precisamente delante de mis enemigos, de aquellos desgraciados y desgraciadas que quisieran ver mi ruina, pero no lo van a mirar, porque todo lo contrario, entraron en la ira de Dios. Y en el juicio de Dios, mayor es el que está con nosotros, recuérdelo bien, que aquel que está en el mundo. Entonces miramos que la Biblia dice, los herí de modo que no se levantasen, cayeron debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Se necesita tener la fuerza de Dios como para que tú emprendas una pelea de aquellas campales, donde tú te vas a poner al frente del mismito diablo y le vas a decir, "Mírame bien, Satanás. El poder de Dios está conmigo y de tus manos te voy a arrancar a aquellos narcotraficantes que según los tienes y que ya son tuyos, porque tú no tienes absolutamente eres el pobretón más vir el rico es mi Señor, porque Él dio vida y el diablo da muerte. Al, alabe al Señor. Nuestro Dios da vida y Satanás siempre procura matar. Recuerde bien. Jesucristo sana y el diablo enferma, que el Señor lo reprenda. Pero nuestro Dios está siempre para defendernos del mismito diablo, porque su brazo poderoso... Hasta ahora no se ha cortado, escúchelo bien. De modo que cuando nosotros clamamos, miramos el poder de Dios. Verdaderamente necesitamos de Dios porque Él es el único que nos ciñe de fuerzas para la pelea. La fuerza, si usted no pide fuerzas después de una oración campal, usted termina semi muerto. Después de una revelación, después de que en la noche, el Señor en esta noche me sacó en el espíritu, me llevó a una pelea campal, ¿cómo cree que voy a amanecer a otro día? Cansado. Pero si le pido al Señor que me dé fuerzas, me va a ceñir de muchísima fuerza. ¿Para qué? Para la pelea. Y no va a pasar nada. Y el diablo se va a enojar. Al fin. Él siempre está enojado, ¿lo sabía usted? Él todo tiempo está enojado. ¿Por qué? Porque Él es su característica diabólica. El enojo, la ira, la discordia, los pleitos, los celos, las contiendas, ¿de dónde provienen? Del mismito diablo. Por eso los hijos de Dios no le servimos a Él. Porque en nosotros hay paz, hay alegría, hay seguridad, hay gozo. Y no existen esos malditos celos diabólicos. Porque el que los tiene, ¿de quién es? Por eso nosotros no los tenemos. Alabe, glorifique al Señor. En nosotros hay paz, hay seguridad. Sabemos bien quién está con nosotros. Sabemos bien que Dios está con nosotros y Él es el que nos levanta y nos da ese gozo y esa paz y esa alegría y esa seguridad. Por eso caminamos con esa fuerza, porque Él nos ha ceñido con esas fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Has hecho que mis enemigos me vuelvan la espalda. Mejor se van, se alejan. Dicen, "Yo ya no puedo con esta mujer. Yo ya no puedo con este hombre." Sinceramente, mejor me voy. ¿Sabe quién se fue? Se fue Satanás. Se alejó de ti. ¿Sabe por qué se alejó de ti? Porque vio que en ti está el Espíritu Santo. Porque miró que en ti está la paz de Dios, sin la cual nadie en qué verá al Señor. En ti está la santidad y por eso mejor te dio la espalda. La Biblia dice, ¿para qué? Para que yo destruya a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien. ¿Sabía usted que hay enemigos que tienen nombre? ¿Y sabía usted que ellos no regresan? ¿Que mejor se van? ¿Sabía usted que ellos claman? Yo voy a hablar de un hombre que trató de... De despojarme de mi propiedad y fue a ver a unos licenciados cristianos, pseudo cristianos, ¿cómo ve usted? Y los los les fue a contar su historia, su historia claro a su manera, de modo que estos abogados trataron de defenderlo a él y de despojarme de mi propiedad. El que el que el, al hombre que le renté mi propiedad era un pseudo cristiano. Sabe usted qué pasó? Cuando yo le estaba le gané el proceso, porque al fin era mi propiedad. Si la iba, iba a ganar. Dios es justo, acuérdese. Dios es fiel y justo. Él no es injusto, él está, está del lado de la justicia. No está con los injustos, no está con los malvados, no está con los perversos, no está con los desgraciados, viles, traicioneros, que son como Judas, que de pronto dicen que te aman, te dan un beso, pero por la espalda te están dando la puñalada traidora. Bueno, este varón cuando vio que estaba perdiendo, mire usted, empezó a lloriquear y trató de clamar a Dios a través de un siervo de Dios. Y le dijo, ore usted por mí, porque esta mujer así, 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 así. ¿Sabía usted qué dice el Señor? Que aún, aquí dice en su palabra, aún clamaron al mismo Dios, y Dios ni siquiera estuvo de su, de su lado. La Biblia dice, la palabra del Señor lo, lo dice: clamaron y no hubo quien salvase aún a Jehová, pero no los oyó. Y los molí como polvo delante del viento, los eché fuera como lodo de las. ¿Quién nos ha dado esa autoridad? Dígalo. ¿Quién nos capacitó? Si usted no usa las armas de su milicia, será porque verdaderamente usted no conozca el poder de Dios. O si se deja que el diablo le haga como quiera, será porque usted no clame al Señor y le diga, Señor. Líbrame de mis enemigos. Mire, hubo una mujer que dijo a toda esta familia, yo me los voy a echar en mi bolsa. Los voy a hacer como yo quiera. Yo soy una mujer sucia, corrupta, y a esta gente pobrecitos totitos. Siempre están Dios y Dios y los voy a hacer como yo quiera estos soquetes. Una mujer llamada Dalila. Pero llegó el poder de Dios abrió nuestros ojos espirituales y el Señor dijo, esta señora se va porque no es de mi agrado. Esta mujer se va porque no quiero tenerla en mi casa. Esta mujer se va porque es instrumento de Satanás. Ella no debe de estar aquí. Por eso el Señor habla en su palabra la capacidad, la autoridad que él nos da. Dice, pero no no te va a oír Dios. Hombre, no te va a oír Dios, mujer, que dice pseudo cristiana y pseudo cristiano, que ocupan esa palabra cristiano para cometer sus fechorías, sus malvados deseos banales, corruptos, sus deseos que van en contra de la voluntad de Dios. Dios no lo va a permitir. Te va a levantar, hermano, hermana, para que tú corras. Y como polvo los saques al viento. Los eché fuera como lodo de las calles. Dio nuestro Dios este poder. Nuestro Dios nos dio esta autoridad. Porque de mis enemigos me librará tu diestra. Él está contigo, hermano, hermana. Te ayuda. Te defiende. La defensa que Dios hizo para mí lo pude mirar. Este hombre, aunque clamase a siervos, a pastores, claro que Dios no le iba a oír porque no era justo. Estaba siendo injusto, estaba comportándose vilmente. Escuche bien el poder de Dios. De mis enemigos me librará tu diestra y tiene nombre nuestros enemigos. Usted podría agarrar un lapicero y enumerar. Ay, pues fulanito dice que soy su enemigo. Sutanito dice que soy su enemigo. Y si usted se va a percatar que tiene más enemigos que amigos. Amigos muy poquitos. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que cuando se encuentra un amigo, hemos encontrado lo mejor que hay en este mundo, porque el amor que Dios pone en una amistad así. De parte de Dios es totalmente especial. Vamos a la palabra del Señor. Punto número cuatro. Sean avergonzados y confundidos. La Biblia dice, Salmo 71 al 3. Oh Dios, acude a librarme. Apresúrate, oh Dios, a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal desean. Sean vueltos atrás en pago de su afrenta hecha los que dicen ah ah se burlan de ti. Ay sí ay acá ay sí eres que es que cristianito que es que cristianita jaja. Ja. Pero el Señor nos está como defendiendo. La Biblia dice Dios Acude a librarme y apresúrate, oh Dios, a socorrerme. Cuando usted clama, cuando usted invoca, cuando usted pide ayuda de parte de Dios, recuerde que la palabra del Señor dice, clama a mí y yo te voy a responder. ¿Qué va a suceder? Que Dios nos va a responder. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Satanás busca nuestra vida. ¿Sabía usted que él, nos, él no nos quiere ver felices caminando con Cristo? Porque caminar con Cristo es la felicidad que nadie te puede dar, solo Cristo. Y Él siempre se opone, Él siempre interviene, Él siempre se está oponiendo que el Señor lo reprenda. Pero cuando usted y yo clamamos... Satanás y su sequito sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida y sean vueltos como atrás y avergonzados los que mi mal desean. ¿Sabía usted que los que le desean mal a usted, eso que le desean a usted va a ser para ellos? Y pasa el tiempo y cuando tú lo miras, tú dices, nunca pensé que les fuera así. Pero ¿por qué? Porque deseaba nuestro mal para nosotros. ¿Sabía usted que aún en la casa de Dios hay gente que no tiene gracia y te desea cosas malas? Porque está operando la cizaña ahí, que el Señor reprenda. Pero todo esto está sucediendo cuando, ahora, ahora que el Señor está separando el trigo y la cizaña, que el Señor nos ayude hermanos. Y que nosotros miremos la gloria de Dios, que sean avergonzados y confundidos todos aquellos que buscan nuestra vida. La Biblia dice, los que mi mal desean sean vueltos atrás, en pago de su afrenta hecha, los que dicen, ah, ah, qué bonito es cuando miramos la defensa de Dios. Es precioso cuando usted ve esa gente que le desea a usted mal, le llega a ellos. Digo, es precioso porque usted puede ver la mano poderosa de Dios. Usted puede ver cómo Dios levanta nuestra frente en medio de aquellos que no tienen gracia. La Biblia dice cómo Dios nos muestra que toda esa gente termina al mal. Vamos al punto número 5. ¿Quién se levantará por mí contra los malignos? Salmo 94. 16 al 19. Dice, ¿quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién estará por mí contra los que hacen iniquidad? Si no me ayudara Jehová, pronto moriría mi alma. ¿En dónde? En el silencio. Y esto es verdad. ¿Quién podría ayudarnos en el momento del dolor, de la enfermedad, de la angustia? ¿Quién? ¿Quién podría... Salvarnos en el momento en que alguien se procuró dañarnos. Hermanos, tengamos cuidado. Es mejor que nos dañen a que nosotros seamos los perversos, porque entonces la palabra de Dios se, se volvería para nosotros. Amén o no amén. Conviene comportarnos con dignidad, con limpieza, con pureza y en santidad. ¿Quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién estará por mí contra los que hacen iniquidad? Si no me ayudara Jehová, pronto moriría en el silencio. Qué bonito es mirar la mano poderosa de Dios, que te defiende, que te ampara, que te protege, que levanta tu cabeza, la levanta de una manera maravillosa, que cuando tú volteas a mirar, miras a tu enemigo que ya lo destruyó Dios, que ya lo avergonzó que, ya lo, que ya, lo, ya lo sacó como polvo, ya lo, ya lo sacó como lodo a la calle, porque no quiso estar en la casa de Dios, porque no quiso caminar en santidad. En la casa de Dios es la congregación de los santos, en la casa de Dios está la realeza de la santidad, en la casa de Dios está la realeza del sacerdocio santo consagrado. Al Dios Todopoderoso. Cuando yo decía, mi pie resbalaba, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Miramos quién se va a levantar: Dios. Él es el único que se levanta para defenderte. En realidad, no tienes nadie en que te defienda más que Dios verdaderamente nadie va a defender tu causa más que Dios. Nadie va a, va a tomar un, un litigio más que Dios. Nadie lo va a hacer, solamente el poder, la gracia y la misericordia de quién? De Dios. La, por eso la palabra del Señor lo habla y lo dice claramente, con una certeza y con una seguridad en la cual nosotros podemos entrar a esta palabra santísima, purísima, para tomar la defensa, el escudo y la protección. Alabe, glorifica al Señor. En nuestro punto número 6, en el Salmo 5, 8 al 10, guíame, oh Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. La Biblia dice, guíame, oh Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Aquí este punto es, guárdame Señor en tu justicia a causa de mis enemigos, que yo sea justo para que alcance defensa tuya. Cuando dice guíame en tu justicia a causa de mis enemigos, quiere decir que solamente Dios defiende a sus hijos, a la gente que ande justa. Por ahí todos quieren disfrutar de las promesas. Por ahí todos quieren disfrutar de los pactos eternos. No puede ser. Solamente va a entrar el justo en la defensa de Dios. Solamente va a entrar aquel que continuamente camina y se esfuerza andando en santidad. Entra en este plan precioso. Por eso la palabra del Señor dice: Guíame, oh Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino, porque en la boca de ellos no hay que no hay sinceridad. Tu enemigo no es sincero contigo. Tu enemiga no es sincera contigo. Sus entrañas son maldad y sepulcro abierto es su garganta. La mujer no tiene sinceridad cuando no tiene el temor de Dios y se considera tu enemiga. El hombre no tiene sinceridad cuando no tiene a Dios y se considera tu enemigo. Guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Tú tienes que caminar justo, justa, bajo la voluntad de Dios para que Dios te pueda defender. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos. Por la multitud de sus que paguen lo que hicieron, que paguen su maldad, que les vaya como les vaya por su perversidad de su boca, échalos fuera. Porque se rebelaron contra quién? Se rebelaron contra Dios, no contra ti hermano, no contra ti hermana, es contra Dios. Pero usted tiene que pedirle a Dios ser un hombre y una mujer justa para que Dios le libre de estos desgraciados mentirosos, de estas desgraciadas mentirosas que son tan falsos y falsas. Porque la Biblia dice que su garganta es como sepulcro abierto, con su lengua hablan palabras ficticias, mentirosas, o Dios caigan en sus mismos consejos. Quiere decir que caigan en su misma trampa. Que el Señor nos guarde y que nos haga defensa, porque con nuestros ojos vamos a mirar. La recompensa de nuestros enemigos les va a ir muy mal. Alabe, glorifique al Señor. Y, y mire qué fuerte cuando usted clama a Dios, cuando usted invoca a Dios y empieza usted a pedir defensa a Dios. De mis enemigos me librará tu diestra. Es bíblico. Usted debe de clamar por defensa, que Dios le defienda para que usted no se defienda, que sea el mismo Dios. Y el Señor tiene poder para hacerlo. El ángel de Jehová los acose. Salmo 35, 4 al 9. La Biblia dice, sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida, sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan, sean como el tamo delante del viento y el ángel de Jehová que les haga los acose. ¿Sabe qué significa acosar? Que los persiga, que no tengan paz, que no duerman tranquilos, que vivan en zozobra, que vivan en angustia y en tristeza. ¿Y sabe por qué? Porque no tuvieron la gracia ni la misericordia para comportarse con dignidad siendo justos delante de la presencia de Dios y de nosotros. Por eso Dios hace que el mentiroso caiga en su propia trampa, hace que el falso caiga en su propia falsedad. Lo hemos leído, amén o no amén. Por eso dice, sean como el tamo delante del viento y el ángel de Jehová los sacose. Sea su camino como tenebroso y resbaladizo. ¿Y el ángel de Jehová qué les va a hacer? los persiga por qué porque si, sin causa escondieron para mí su red en un hoyo sin causa acabaron hoyo para mi alma oiga sin hacerles daño esta gente desgraciada se procura dañarnos sabe usted que han dañado han dañado la casa de dios han dañado el cuerpo de cristo han dañado congregaciones enteras escúchelo bien son hombres y mujeres Utilizados por el mismo diablo. ¿Usted cree que les va a ir bien? Ya lo hemos leído, aunque clamen a Jehová, Dios no los va a escuchar, porque su maldad fue mucha, su atrevimiento fue mucho. Fueron gente atrevida, gente sin temor, sin pudor, sin respeto. Descaradamente con su maldad hicieron cosas terribles. La Biblia, la palabra del Señor dice que por eso. No van a tener paz. El ángel de Jehová los persiga porque nosotros no provocamos esta dificultad. Nosotros no, no cooperamos para este problema. Nosotros no tuvimos nada que ver. Inocentemente se va a oír tajante. Pensamos que era gente como, dígalo, gente buena. Por eso el Señor nos enseñó algo. Maldito el hombre que confía en otro. Hoy debemos de ser desconfiados hasta de nuestra propia sombra. Por eso el Señor nos enseña. Porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo. Sin causa acabaron hoyo para mi alba, Mi alma, venga el quebrantamiento sin que lo sepa. Que esta sea nuestra oración. Y la red que Él escondió lo prenda con quebrantamiento caiga caiga en ella entonces mi alma se alegrará en Jehová se regocijará en su salvación mire cada que yo veo que Dios me hace venganza yo siempre le digo no me voy a quedar callada lo voy a publicar a los cuatro vientos no me importa sabe por qué no me importa porque el que me defendió quién es Dios, de los milagros y prodigios que el alto Dios ha hecho con mi persona, conviene que yo los diga, los predique, para que se sepa que hay Dios en la 49 norte 1409, que en esta casita de oración está el poder de Dios, que Él nos defiende. Lo tenemos que decir. Porque de mis enemigos me librará tu diestra. ¿Sabía usted que estos ojitos han visto caer a muchos? A muchos que se consideraron mis enemigos. Nunca les ha ido bien. Nunca les fue bien. Otros ya hasta desaparecieron. Ya hasta murieron. ¿Por qué? Porque cuando Dios te defiende, se cumple su palabra. Los seguí, los alcancé. ¿Hasta qué? Es bíblico. Hasta acabarlos. Y no los acabamos con ninguna arma mortal, sino con el poder, la gracia y la misericordia de Dios que está con nosotros. Su misericordia es defensa, ¿lo sabía? Es defensa. Y es defensa personal. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos moviendo ni un dedo. Nada. Todo lo está haciendo Dios. Y cuando Él lo hace, ¿quién contra Dios? Nadie. Dejemos que Dios haga en nuestra vida esta defensa. Disfrutemos, degustemos la defensa de Dios. Porque la Biblia dice, se alegrará en Jehová, se regocijará en su salvación. Entonces mi alma se alegrará en quién? En Jehová. Se regocijará en su salvación. Mi alma va a encontrar alegría. Mi alma va a encontrar esa esa felicidad. Va a encontrar esa salvación porque nadie me podía librar de ese enemigo. ¿Sabía usted que hay enemigos que parece que no los podemos no podemos hacerle nada? Se volvieron intocables. Pero cuando entra el poder de Dios, Dios rapidamente de un momento a otro, de repente, los esparce como tamo y como lodo los echa a la calle. Alabe, glorifique al Señor. Los saca de la congregación de los santos. El poder de Dios es totalmente, indiscutiblemente, maravilloso y perfecto para operar. En nuestra vida diaria. Nosotros no movamos nada, dejemos todo en la mano poderosa de Dios, porque cuando todo entra en el plan divino, rapidamente se da la defensa de Dios. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra preciosa en esta noche. Bendito Dios y Padre Celestial. Gracias Padre por esta defensa personal que tú estás dando para tu iglesia para aquellos y aquellas mujeres que vivimos en santidad, aquellos varones y mujeres que vivimos en santidad, y que no buscamos ningún problema, ninguna dificultad, sino que estos viles, malvados, usados por el diablo, quieren destruir nuestra vida y ensuciar nuestra, nuestra vestidura blanca. Pero tú llegas, Padre, nos defiendes, y los echas fuera, Padre, de tu casa, los sacas allá en la calle como lodo, como podredumbre, y como tamo que lleva el viento, de manera, Padre eterno, que miramos tu defensa, de manera, Padre, que nos regocijamos en ti. Gloria a tu nombre, alabado seas. Porque eres hermoso, eres poderoso, eres perfecto. No vas a permitir que ninguna arma forjada prospere en contra de la obra de tus manos, de a aquellos que estamos viviendo y luchando por estar siempre continuamente delante de tu presencia, viviendo santamente bajo el precepto divino de tu palabra preciosa, caminando, Padre, en el camino precioso que es Cristo Jesús, luchando siempre contra el adversario que él busca la manera de hacernos caer, pero que hemos visto a través de tu palabra que tenemos una defensa indiscutiblemente maravillosa y perfecta, donde ningún ser humano puede operar, sino solamente tu poder, tu gracia y tu Espíritu Divino, consolador, que está para consolarnos en medio de esta travesía en la cual estamos atravesando diariamente. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, pedimos ese amparo, ese resguardo. Para entrar dentro de tu defensa, poderoso y maravilloso Dios, defiéndenos, Padre, defiéndenos, bendito Dios, defiéndenos, poderoso y maravilloso Dios, levanta nuestra frente y enséñanos continuamente a ver tu victoria, al ver el triunfo y hablar, bendito Dios, de los milagros, de las maravillas, de los portentos que continuamente, diariamente, a cada minuto, a cada segundo tú estás operando para con tu iglesia que vive santamente. Para con la congregación de los santos, porque la defensa es solamente para los santos. Gracias, Padre, porque tú en tu misericordia nos has sometido a este plan perfecto, puro, maravilloso. Gracias, Padre, porque tú nos enseñas continuamente para inquirir sabiduría e inteligencia y caminar más que vencedores. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te agradecemos, Padre Celestial. Así de la misma manera te damos gracias porque nos has permitido este culto de alabanza y de adoración. Padre, bendito seas, gloria a tu nombre, porque nos trajiste, Padre, para alabarte, para cantarte, para loarte. Gracias, poderoso y maravilloso Dios. Resguarda nuestras vidas en esa santidad en la cual solamente tú puedes dar, poderoso Dios. Cúbrenos de todo peligro, de todo mal. Que la gracia, la misericordia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo vengan a estar en cada uno de nosotros desde ahora y para siempre amén y amén gozosos en la esperanza sufridos en la tribulación y constantes en la oración romanos 12 12 que el señor nos bendiga hermanos estamos despedidos amén el día de mañana tenemos nuestro culto femenil amén